Bueno, ¿cuántos recuerdan, ya lo decía antes, la Nancy, la histórica muñeca con la que han jugado tantos niños desde los años 70 hasta hoy? Muchos la recuerdan e incluso la han convertido en objeto de coleccionista, pues les prometo que no van a poder despegarse de la tele, porque nos vamos ahora a Zamora, donde desde hoy en el Museo Etnográfico puede verse por primera vez en un museo la historia completa de la Nancy. Pablo Carretero, de vuelta a nuestra infancia, muy buenas tardes. Hola Edu, ¿qué tal? De vuelta a la infancia, volvemos a conocer un poco cómo era la Nancy. Y se hace en el Museo Etnográfico porque, Mariel, tiene importancia etnográfica la Nancy, ¿no? Efectivamente, esta exposición es muy importante para nosotros porque nos permite acercarnos a la etnografía desde otro punto de vista. Vamos a ver elementos muy interesantes como la indumentaria, el papel de la mujer, la importancia de la industria juguetera en España y, bueno, esa evolución del juguete desde los años 70 hasta la actualidad. Tenemos ejemplos de la Nancy bastante interesantes, como por ejemplo el que tenemos en estos momentos aquí, ¿no? Efectivamente, aquí tenemos uno de los ejemplos más paradigmáticos, la Nancy que salió con motivo del 50 aniversario de la muñeca, con un vestido de gala con cristales Swarovski. Los cristales Swarovski que son además reales, ¿no? Efectivamente, tienen un gran valor económico porque son cristales de verdad. Y es una muñeca que ahora mismo tiene 2 años, esta, vemos ahí 2018, tiene 2 años, la Nancy ha seguido, pues, o sea que lo tenemos un poco asemejado a la infancia, a los años 80, continúa todavía de vendiéndose. Efectivamente, continúa y además con mucha fuerza, porque gracias al papel de algunos diseñadores y modistas de la actualidad, bueno, la muñeca está volviendo a tener fuerza y se está volviendo a vender en esos mercados donde, bueno, tenían fuerza otros muñecos. Decías, por ejemplo, que la Nancy es importante también porque marcó un hito, marcó el que llegara la mujer moderna realmente dentro de los juguetes. Efectivamente, bueno, ese juguete infantil que abocaba a la mujer a estar en casa, a cuidar de los hijos y de la vivienda, se transformaba con la llegada de la Nancy y permitía, bueno, pues ofrecer una imagen de la mujer independiente que trabaja y que estudia y que sale de ese ámbito familiar. Y era muy importante para ofrecer un nuevo modelo a seguir para las niñas de la época. Veíamos hace poco esas Nancys que también eran de otro color, que teníamos Nancys negras. También asiáticas y en estos momentos también teníamos los compañeros de la Nancy, ¿no? Efectivamente, la Nancy no estaba sola en sus aventuras, contaba también con el apoyo de su hermana Leslie, su hermana pequeña, también de su novio Lucas y su amiga Selene, que era bastante particular porque venía de las estrellas y como era del mismo tamaño permitía que ambas muñecas compartieran indumentaria. También tenemos temáticas, porque aquí tenemos de una edición bastante especial de comunión, ¿no? Efectivamente, esta sí que significó un antes y un después, porque la muñeca Nancy era una muñeca bastante cara y esta edición permitía que los padres hicieran, un gasto extra el día de la comunión de los niños y permitían que pudieran acceder a esta muñeca que de otra manera, era un poco más inaccesible. Bueno, Edu, pues estos son algunos de los secretos que tiene la Nancy, pero no os despeguéis de la pantalla porque en unos momentos vamos a volver porque tiene muchísima más historia y tiene muchísimo más que contar. Menudo viaje a la infancia, Pablo. Luego seguimos contigo y vemos más Nancy, más ejemplos de esas muñecas. Y aprovecho para mandar un saludo a mi amiga Mari Mar, que también es una gran amante y coleccionista de las Nancy.